propia voluntad de creación de los gestores, así como un aspecto clave en relación a esta actividad, como es el carácter abierto y por lo general gratuito de distintas herramientas de edición y maquetación, así como de espacios de difusión, promoción, etc. A mi parecer, este es uno de los éxitos de las plataformas online de autoedición y de las aplicaciones de implementación textual, así como de herramientas para la incorporación y tratamiento de distintas textualidades, que por un lado facilitan el procedimiento de trabajo, pero al mismo tiempo han colaborado a conformar las directrices de un temperamento creativo diferente y que yo creo que se resuelve a partir de este tipo de lógica. De este modo, lo que se plantea a la luz de estas circunstancias no es la resolución de una dificultad, por ejemplo, pues de acceso al mercado editorial, sino de una actitud creativa que, por el hecho de estar basada en criterios como el de la autogestión, permite adquirir una mayor independencia estética y, por tanto, aportar mayor singularidad a los proyectos. No es una garantía, pero sí puede ser una posibilidad para ello. De hecho, bueno, no es casualidad que autores y realizadores de fanzines, hay que llamar también la atención que a la hora de hablar de fanzines suelen utilizarse verbos como hacer, realizar, elaborar, ¿no? Verbos artesanales o muy próximos a la idea de manufactura, de trabajo con materiales. Por ejemplo, pues hablan de total libertad en el proceso de elaboración de un fanzine, en palabras de Ceferino Galán, de El Naufraguito, de autonomía en el caso de Laia Calvet, de Mala Letra, o de experimentación en relación a la investigación de formatos, textualidades y materiales, así como de lo fisiológico unido a la lectura mediante la incorporación al texto de distintas dimensiones. Estas serían palabras de Andrea Galaxina, autora del sello editorial de publicaciones Cine y Fanzines, Bombas para desayunar. Otro de los casos significativos a este respecto se encuentra en la obra This is your home now, de Mercedes Díaz Villarías, que es de la que vamos a hablar esta tarde, que fue generada al margen de la cadena habitual de edición, distribución y publicación de una obra de contenido creativo, que vendría a demostrar cómo una gestión alternativa de la obra conduce finalmente al mismo lugar que otro tipo de alternativas o de posibilidades, es decir, a los lectores, pero también a la distribución y a la venta en librerías. Hay más ejemplos, está también la obra Un hombre cae de un edificio, de Raúl Quirós Molina, la plataforma libros.com, que publica libros mediante crowdfunding, o la presentación de un disco, por ejemplo, de Frida Laponia, de la que a lo mejor también se habla esta tarde, que muestran, creo que son proyectos que muestran cómo otros modelos de gestión son posibles y en algunos casos también rentables dentro de lo que supone un proyecto de estas características, que supone pues, más esfuerzo personal. No obstante, es cierto que también habría mucho que solucionar todavía, dado que la combinación de estos factores en ocasiones ha llevado a ciertos avances que por otro lado muestran la obsolescencia del modelo de mercado editorial actual en el caso de escritura literaria, pero también de su propia legislación. Hace poco apareció un artículo en El País que hablaba del coste económico y temporal de la solicitud de un ISBN para obras tanto en papel como en digitales, que era exactamente el mismo, es decir, 10 días, se paga un plus si se quiere abreviar ese margen de tiempo, 45 euros por formato con independencia de que sea digital y en distintos formatos siendo la misma obra. Por otro lado, estaba también la noticia sobre los problemas, hasta cierto punto ya recurrentes, con la ley de propiedad intelectual, que ha sido también bastante reciente, repercutió en la publicación del segundo número del fanzine de Carrión, El juguete rabioso, a propósito de la polémica también con María Kodama y el Aleph engordado, que era reproducido en el fanzine y bueno, tuvo que demorarse por el problema que estaba habiendo con la gestión de los derechos. Bien, si digo esto es porque quizá no se entiende en estos momentos que la ley de propiedad intelectual siga sin manifestar apoyo de algún modo a una gestión abierta del legado cultural, cuando ese sería uno de los síntomas de esta época, es decir, el carácter lícito de este tipo de operaciones. La situación es compleja. Yo no tengo los conocimientos respecto a cuestiones de derecho, cuestiones de legalidad, digamos, de gestión de derechos de propiedad intelectual, etc. Pero sí creo que es un problema que no solo tiene que ver con esos derechos, sino también con el negocio que sustentan, el negocio que se genera con ellos.
No creo, por tanto, que una modificación de la ley de propiedad intelectual conlleve la supresión de los derechos, pero quizás sí una gestión más abierta, de algún modo más flexible, más actualizada de los mismos. En palabras de Ana Masera, que es una periodista italiana, experta en cuestiones digitales, publicación digital, etc., decía lo siguiente: tiene sentido que se legalice cualquier uso de la propiedad intelectual, que sea siempre necesario pedir permiso. La sociedad libre se basa en una idea diametralmente opuesta, que todo está permitido menos lo que está prohibido. El dominio público es un patrimonio común que debe defenderse y el bien público debería ser un recurso a disposición de todo el mundo para que nadie lo consuma sin privar a los demás. Bien. Luego podemos hablar de este tipo de posturas, por ejemplo. Por otro lado, esta necesidad ha sido puesta de manifiesto por autores, por las propias prácticas, que creo que es lo que, más que lo que puedan decir teóricos, críticos, creo que son las propias prácticas las que anuncian un cambio de tesitura. Está también la elaboración de fanzines, que apuntarían hacia este tipo de necesidades. Modelos y medios de trabajo generados en las nuevas tecnologías, está la publicidad, etcétera, que creo que son factores que están aportando alternativas de creación, de gestión y de negocio que convendría tener también presentes. Decía Juan Varela, en un artículo también reciente, que el negocio sigue habiendo, pero desde luego no es el de siempre. Sobre todo porque el cambio de relación con los objetos culturales ya no es el mismo y por tanto tampoco lo es ni con la cultura ni con el legado cultural. ¿Es lícito o no que un autor genere su propia genealogía estética y cultural al margen de restricciones cronológicas, historiográficas, etcétera? Quizá por estar adquiriendo mayor envergadura pues en estos momentos la escritura de fanzines, así como... Quiero decir, por esta razón tal vez estén adquiriendo mayor envergadura este tipo de publicaciones, sean fanzines, editoriales más pequeñas con un proceso más artesanal, más humilde, basados en una idea de manufactura, en formatos afines a ese viejo estilo, como sería por ejemplo el caso de la plataforma Sigue Leyendo, si la conocéis, que está gestionada por Cristina Fallarás, que sacó esta obra, El corazón de Julia, de Oscar Wilde y Robert Juan Cantabella, como folletín, es decir, en pequeñas entregas, a un precio muy económico, con descarga digital. Hay descarga en papel, hay descarga digital, y uno elige, pero los precios son diferentes, 5 euros o no sé si eran 50 céntimos. De todas formas, creo que es un buen ejemplo de cómo se puede solventar, digamos, una competencia entre formatos y simplemente ofrecer, generar más oferta. Bien, serían distintas soluciones para un contexto de crisis, pero sobre todo de saturación editorial, que hace que apuestas como esta de Sigue Leyendo, de Honolulu Books, que los he citado anteriormente, de algunas publicaciones de Mercedes Díaz Villarías, de los fanzines El juguete rabioso, 5.000 negros fanzine, Orfidal, Pez, Laika o La Fanzine, entre otros, pues sean alternativas que convenga tener presentes, no ya solo como lectura, sino también como estrategia y como posicionamiento cultural. En relación a esto, quizá fuera posible destacar dos aspectos fácilmente apreciables en esta nueva ola, digamos, de fanzines. La escritura como ejercicio teórico de la falsedad, por un lado, y por otro, el estatus de culto y de pieza de colección que estarían recuperando. Apuntaba Luis Fernández Porta también en Homo Samper. Bueno, es un ensayo que cito a menudo, no solo si quiero hablar de cultura del uso, de fanzines, etc., es que sí me parece que capta bastante bien hacia dónde camina una parte de la cultura de estos momentos y por eso es una lectura recurrente en los trabajos que preparo. Parecería evidente que a lo largo de estos años el UTECH se ha convertido en síntoma de credibilidad, del mismo modo que la manufactura se resuelve como signo inequívoco de honestidad. Es decir, no lo es, pero se genera como si sí lo fuera y funciona de ese modo. Es la presentación de impresiones de realismo estético, está el anuncio de la pavada de la abuela, este tipo de la pizza hecha en piedra, etc., como realizaciones handmade, pero que no lo son, mediante acabados no profesionales o manufacturados en contextos de alta tecnología, es decir, basados en lata o en plástico,
según los ejemplos. Bien, uno de los casos más llamativos a este respecto se podría encontrar en el juguete rabioso de Jorge Carrión, que se presentaba como una operación nostálgica, un regreso a los proyectos.